Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a solucionar uno de los problemas más comunes dentro del mundo de las plantas, y es ¿por qué hay mosquitas alrededor de mi planta? Es súper fácil. Hoy os voy a dar unos trucos para eliminarlas. Las mosquitas que se aparecen alrededor de nuestras plantas tienen nombre y apellidos. Es mosca de la tierra. Y son unas pesadas. Pero ¿por qué salen? Pues mirad, es porque nos estamos pasando con el riego y entonces se genera mucha humedad en el sustrato. ¿Y qué hacemos? No os preocupéis, os doy un par de trucos que seguro que ayudan a eliminarlas. El primer truco que os voy a enseñar es remover la tierra. Nos ayudaremos de un rastrillo, de un tenedor, de un palillo de dientes. Y es súper fácil, con delicadeza pero con firmeza, vamos a remover la capa superficial de la planta. Esto lo que nos ayudará es a que se airee y que la humedad salga. Ahora, eso sí, este truco está muy bien, pero recordad que no sirve de nada si no cesáis un poquito el riego, que os estáis pasando en cantidad. Para este segundo truco vamos a necesitar una serie de materiales que tenemos todos en casa, son súper sencillos. El primero es vinagre, una botella vacía, un poquito de azúcar y un cuchillo. Lo primero que vamos a hacer es hacer un corte en esta botella, más o menos esta altura. Perfecto. Ahora tenemos dos partes. Vamos a separar esta para después. En esta parte vamos a llenar bien de vinagre de manzana. Entonces, con un poquito de azúcar, vamos a añadirlo a esta pócima mágica para repeler mosquitos. Lo vemos. Y ahora volvemos a retomar esta parte. Quitamos el tapón y lo introducimos así, en forma de embudo. ¿Esto para qué sirve? Muy fácil. Las moscas de la tierra se sienten atraídas por el olor del azúcar y del vinagre. Entonces, entran por este agujero y ya no pueden salir. Por último, vamos a colocar la mezcla de vinagre y azúcar que hemos hecho cerca de las plantas afectadas por mosca de la tierra. Como os decía, la mosca se va a sentir atraída por el olor del vinagre y el azúcar. Va a entrar dentro de nuestra trampa y no podrá salir por el efecto embudo. Veréis que con este truco se van a reducir mucho, mucho, mucho la cantidad de moscas de la tierra.